Vamos con otro bloque de noticias nacionales. La Corte Suprema de Justicia no ha recibido aún los antejuicios solicitados en contra del binomio presidencial electo y de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. El Ministerio Público presentó una petición de juicio en contra del presidente electo Bernardo Arevalo y la vicepresidenta electa, Karim Herrera, en el caso Toma Usac Potín Político. El ente encargado de la persecución penal ante juicio Arevalo a los diputados Samuel Pérez y Lige Hernández por hechos posiblemente constitutivos de delito, en el caso, corrupción semilla. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, fue antejuiciada por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. A criterio de la FESI, Alfaro impidió y agredió física y verbalmente a los fiscales a finales de septiembre, cuando fue allanada la sede del órgano electoral. Estas peticiones de retiro de inmunidad no han llegado a la Corte Suprema de Justicia. Como lo establece la ley, los togados harán un análisis y resolverán si aceptan o no para su trámite las peticiones de antejuicio. El presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Cruz, indicó que el 13 de este mes se celebró el último pleno del 2023.